Saludos para todos, bienvenidos a una semana más de La Gran Emisión. Gracias por estar aquí, por hacer de este momento y este espacio un momento primordial en su día y en su semana. Esta semana tenemos un tiempo súper especial preparado con mucho amor, con mucho cariño. Todo el equipo de producción trabajando para que ustedes reciban lo mejor de lo mejor. Y como siempre, hoy tendremos un día con muchas novedades, un tiempo para generación VIP, adoración, dos invitadas de Fuego Más Fuego y mucho más. Así que inviten ahora mismo a toda su familia, prepárense para disfrutar y comencemos como cada noche y es habitual con nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, oramos. Padre de toda bondad, hoy venimos delante de ti más que a pedir, a dar gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta encerrona santa. Gracias porque durante este tiempo tu revelación ha estado con nosotros. Gracias, Señor, porque has quitado vendas y has puesto mantos. Gracias, Señor, porque nos has alimentado tanto física como espiritualmente. Gracias porque has cuidado nuestra familia cercana y lejana. Gracias porque has cuidado este redil. Gracias por las ovejas que han permanecido fieles y firmes. Y gracias por las ovejas nuevas que se han adherido a Arde en este tiempo especial. Gracias, gracias, Señor. Más que pedir, venimos a darte gracias. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces lo que cada uno de nosotros está pasando. Así que lo ponemos delante de ti, entendiendo y reconociendo que tus tiempos son perfectos. Pero hoy, Señor, hoy venimos a agradecer. Hoy venimos a decirte gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque nos has cuidado integralmente. Gracias porque nos has provisto. Gracias porque nos has protegido. Gracias porque tu paz, tu shalom, ha estado con nosotros y en medio de nosotros. Gracias, buen pastor, porque nos hemos sentido muy pastoreados todo este tiempo. Gracias, proveedor. Gracias, Jehová Jireh, porque no nos ha faltado nada. Gracias, Jehová Rafa, por sanarnos y por mantenernos aliviados. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias por tanto. Gracias, de nuestro corazón solo puede brotar agradecimiento. Gracias por cuidar las familias. Gracias por las finanzas. Gracias por el cuidado integral. Gracias, mi buen Señor. Nosotros te amamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Desde lo más profundo de nuestro agradecido corazón, oramos a ti, Jesús, precioso Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Y si usted nos está viendo por Instagram o por Facebook, puede dejar ahí ahora mismo sus comentarios para que el Team Arde esté atento y podamos unirnos a sus oraciones y a sus peticiones. También les quiero invitar a nuestro sitio web www.ardemiami.org. Ahí, en nuestra página oficial, usted va a poder buscar el botón en la parte superior que dice Casa de Oración en Línea. La primera casa de oración digital para que usted se una y pueda con un solo clic unirse, seleccionar el día, seleccionar la hora, la forma que sea más fácil usted que pueda participar en esta casa de oración en línea. También tenemos allí un lugar que se llama Muro de Oración, donde usted puede dejar sus reportes, sus oraciones, sus testimonios y pueden estar actualizándolo cada vez que entren en su turno de oración. Cuando termine esta emisión, te voy a pedir que por favor vayas a nuestro sitio web y selecciones un día, una hora y te unas a este río de oración y de adoración. Y de allí del muro de oración, hoy extraemos esta palabra dejada por Emma Durán. La palabra dice así: orando esta semana, el Señor me dio esta palabra. Leo textualmente: conoce la importancia de la temporada en la que estás y de un hijo sabio que serás, pero que desperdició cuando un hijo incompetente duerme en su día de oportunidad. Eso lo saca ella de Proverbios 10:5. Y dice: verdaderamente es un tiempo de discernir los propósitos de Dios y caminar bajo su instrucción hacia lo que Dios nos ha inspirado.
Es un tiempo de oportunidades y es necesario estar atento para no dejarlas pasar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos guardes para que el enemigo no robe los propósitos y planes que tú has preparado de antemano para que andemos en ellos. Ese es el testimonio que deja Emma Durán en nuestro muro de oración, y usted también puede dejar su testimonio una vez que haya tenido su turno en Casa de Oración en línea. Y en breve, la primera de mis dos invitadas en la gran emisión en el día de hoy. Estamos en vivo y en directo. Esto no es una grabación, desde Casa Pastoral. Próximamente, en minutos, estamos contactando ya a Nikki Montenegro. Pero en nuestra sección de generación VIP, hoy nuestro protagonista es Jero, meditando con su padre en el Salmo 121:3. Hola chicos, hoy voy a hacer algo y les voy a decir un mensaje de Dios. Entonces, el que nos cuida no se duerme. Y Jesús murió por los pecados y la muerte. Van chicos, pero primero van a venir. Y hoy celebramos los grados de Matías, que se ha graduado. Nos llegó esta información y queremos celebrar con ellos. Celebramos a Matías y también celebramos a Juan Andrés. ¡Lo lograron, chicos! Buen trabajo y un saludo muy especial para el Team Fajardo. Hola, hola, Nikki, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, bienvenida. Pa. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la invitación para la gran emisión. Sí, todo un privilegio. Cuando te llamé para hablar de a ver si podías estar en la gran emisión, me dijiste, tengo algo para compartir, mi corazón está encendido con una palabra y estoy muy contento por eso. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Bueno, súper bien. La verdad que he estado en una alegría súper bien. Dios se ha manifestado en este hogar de una manera súper, o sea, es impresionante, pero súper bien aquí, mi mamá y yo, aquí las dos. Qué lindo, qué bueno. Me alegra mucho, me alegra saber de ti, que has estado practicando, que has estado estudiando, juiciosa, virtuosa. Sí, súper bien ahí enfocada. Qué bueno, me alegro mucho. Y cuéntame, ¿cuál es la palabra? ¿Por dónde Dios te ha estado ministrando? Bueno, al comienzo de esta cuarentena, yo oré en general, pero Él me llevó a Apocalipsis 3:15-16. No sé si lo puedas leer, si lo tienes ahí. Claro que sí. Apocalipsis 3, ¿alguna versión en especial? Nueva versión internacional está bien. Muy bien. Apocalipsis 3:15. Aquí está. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Sí. Bueno, cuando yo leí ese versículo, esa parte de vomitarte de mi boca, a mí, yo quedé como que, ¡ah! ¿En serio Dios nos dice eso? Y yo, o sea, fue algo que yo quedé en shock. Y cuando yo empecé a meditar en ese versículo, y después de semanas se me reveló que esta palabra era los jóvenes. Y cuando iba leyendo, después pasaron las semanas, y también me dijeron que no es solo para los jóvenes, sino que también es para los adultos. ¿Por qué? Porque en este tiempo, y el pastor Juan David lo dijo, es muy fácil que digamos, es tiempo de family time, de dormir, de estar viendo series que no teníamos tiempo, pero todo eso nos lleva a que nuestro corazón se empieza a poner frío. Y nos empezamos a poner tibios, y eso es lo que a Dios no le gusta. Entonces, eso fue lo que Dios me está hablando, de las temperaturas de las personas. Los fríos
son las personas que no lo tienen en cuenta, que van a la iglesia como por ir, no tienen su tiempo de intimidad, no leen la palabra. Y obviamente esa no es la posición donde nuestro corazón debería estar. Debería estar ardiendo. Pero los tibios fue lo que Dios más me siguió hablando de los tibios. Los tibios son los que necesitas como lanzarle esta palabra. Y los tibios, para mí, es cuando eres indiferente con Dios. Se puede decir religiosos. Porque son los que buscan a Dios cuando solo necesitan algo. Cuando están pasando por una situación que no saben cómo responder, ahí mismo sí van al trono de Dios y le dicen, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que el Señor me ayudes. Pero después, durante la semana, hacen pecados, hacen las cosas del mundo, que eso es lo que no deberíamos hacer. Y esto de la tibiez se trata de que nosotros decimos que nuestro corazón le pertenece a Dios, que lo amamos a Dios, cuando en realidad nuestro corazón y nuestro enfoque están enfocadas en otras cosas del mundo. Que estamos poniendo cosas que no le agradan a Dios por encima de Él. Y entonces dejamos todo lo espiritual a un lado cuando estamos con ciertas personas, cuando estamos de pronto con las personas del trabajo, del colegio, pero cuando estamos en la misma iglesia, ahí sí somos que, ay, sí, que Dios ha sido bueno conmigo, que Dios es bondadoso. Ahí sí empezamos a decir todas esas cosas. Y algo que él me mostró hoy preparando y todo, es que cuando tú pasas mucho tiempo fuera de la presencia de Dios y estamos enfocadas en otras cosas, volver a caer en nuestros hábitos es difícil. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar. Pero digamos, en esta cuarentena, si llevas una rutina de hacer ejercicio, comer bien, y durante la cuarentena dejas de hacer todas esas cosas, volver a recoger eso va a ser difícil. Te vas a cansar más rápido, toda la tentación de los dulces, de los postres, vas a querer comerte todo eso. Entonces tratar de empezar con una ensalada, poquito a poquito, se trata de eso. Pero en todo eso Dios nos va a poder ayudar a seguir, ok, te caíste una vez, pero bueno, yo toma mi mano y yo te levantaré a seguir adelante. Tremendo. Algo que posiblemente algunas personas no saben que nos están viendo hoy es que tú tomaste hace ya bastante tiempo una decisión muy radical con tu alimentación y marcaste pautas. ¿Cómo has hecho durante este tiempo de cuarentena para mantenerte en tus decisiones? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, al comienzo iba bien y después hubo un tiempo que como me salí, yo dije, bueno, no, tengo todo el tiempo del mundo para volver a seguir. Pero esa fue la mentira que el enemigo me metió de, ay, sí, no importa, con que te comas un postre hoy no pasa nada. Pero un día de la nada me levanté y yo dije, no, yo tomé una decisión y hice un pacto con Dios de comer bien, de alimentarme, de estar en el diseño que Él me hizo. Y yo dije, no puedo seguir. Entonces, lo que hago es, me levanto y como algo saludable, como que si una fruta o un shake o algo, y después que pasa una hora hago ejercicio y trato de esforzarme todos los días. Han habido días que me dan pereza, pero tomo la decisión de que me pueden dar las 2 de la mañana, pero tengo que hacer ejercicio. Y si han habido días que yo digo como que bueno, hoy tomo un descanso, pero obviamente sí. De eso de que seguía antes de comiendo, no, lo dejé todo a un lado. Tremendo. La porción que estás compartiendo en Apocalipsis, en la nueva traducción viviente, dice, te escupiré de mi boca. Uh-huh. Será como un escupitazo. Sí. Y antes de interrumpirte, nos estaba llevando a un lugar y perdón que te interrumpí, pero quise aprovechar para preguntarte esto, pero ya puedes conectar con lo que nos estabas diciendo. Sí, la verdad que sí se conecta todo de eso de que sigues una rutina y cuando paras y tratar de volver a recoger, de volver a seguir esa rutina es difícil. Y a mí me ha pasado, digamos, con libros pueden pasar, de que empiezas un libro súper bueno y tomas un break y apenas después como que te coge la pereza de seguir leyendo. Y yo pienso que en este tiempo muchas personas lo hacen con la Biblia.
que empiezan a que leer una historia y dicen, ay, qué bueno, bueno, ya, tomo un break y ya de ahí volver a empezar a cogerlo, les cuesta trabajo. Y algo que han estado haciendo con los Juego Más Juego, que yo creo que fue lo mejor que hayan hecho, es que nos dan una historia semanal para leer. Y eso fue lo que me ayudó a mí a empezarme a deleitar en la palabra. Yo ahora leo una historia y es, oh my God, en serio, siento que si estuviera viendo una película y yo, oh my God, en serio, David hizo eso, oh my God, pasó eso con Sansón. Es, o sea, es, me deleito. Yo por mí me pudiera pasar todo el día sentada leyendo la Biblia. Y también yo creo que en este tiempo van a haber muchas personas que se van a conectar más a Dios, pero van a haber personas que se van a desconectar de Dios. Porque como mencioné antes, lo de eso del tiempo de calidad es normal, pero que eso sea tu enfoque primero no creo que sea correcto, porque en realidad el primer enfoque que deberíamos tener es con Dios. Y bueno, obviamente la tercera temperatura es los ardientes, que es la temperatura en la cual debemos estar, porque eso significa que estamos viviendo una vida alineada al corazón de Dios. En Salmos 50, 23, bueno, puedes leer el 22 al 23, paso. Claro, claro que sí. Salmos 50, 22, 23 dice, ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Amén. Cuando yo leí el 22, me vuelvo un poquito a lo de los tibios. Dios me volvió a traer en mente a lo de los tibios. Y ahí dice, si ustedes se olvidan de Dios, si, o sea, si no tenemos a Dios en cuenta, nos hará pedazos y no va a haber nadie que nos salva. Porque es posible que todos digamos, bueno, Dios nos salvó, pero es ¿qué hacemos para que Dios nos dé esa salvación? No podemos decir como que, bueno, yo, Dios me salvó, pero ya, ya como voy a ir al cielo, ya no tengo que hacer más nada, no. Yo siempre tengo algo en cuenta que es, Dios nos va a pedir cuentas cuando vayamos al cielo de qué hicimos acá en la tierra. Nos va a decir, ok, ¿cuántas personas tocaste? ¿Qué hiciste para alabarme? Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, volviendo a los ardientes, en el 23 dice que quien me ofrece su gratitud me honra. Y Él nos dará la salvación. O sea, honrándolo, teniendo nuestro tiempo de intimidad, leyendo la Biblia, alabándolo, dándole gracias, haciendo acciones que le agradan el corazón de Él, eso ayuda a que Él nos salve a nosotros. Porque es muy fácil que nosotros digamos como que sí, yo oro, le doy gracias y ya. Pero es de verdad, tienes esa relación con Dios. Y todo esto a mí se me fue revelado durante este tiempo porque, bueno, yo abro mi corazón y la verdad sí hubo un tiempo donde yo como que hacía el devocional cuando me acordaba, pero ya ahora es de esas cosas que yo no me puedo acostar a dormir sin haber hechoelo, porque entonces me siento como, o sea, no voy a poder dormir tranquila. Y yo creo que eso es a donde Dios nos está llevando, que tengamos al menos 5 minutos de oración, de decirle gracias, de leer por un salmo, un proverbio, leer algo para poder que estemos alineados a Él. Y Dios me mostró 2 preguntas para que nos evaluemos a nosotros mismos para ver en qué temperatura estamos. La primera es, ¿necesitas aceptar y seguir a Dios? ¿Por qué aceptar? Porque algo que Josué habló en una de las reuniones de Fuego Más Fuego es que es diferente aceptar a Dios que seguirlo. El aceptar a Dios es el primer paso de empezar a seguir a Dios. Muy bueno. Porque seguir a Dios significa que vives como Dios lo hace. Entonces, ¿lo sigues? ¿Sigues de verdad cómo vive Dios? ¿Lo aceptas? Esa es la primera pregunta que te debes hacer para ver si estás frío, tibio o caliente. Muy bueno. Y la segunda es, ¿necesitas ser más fiel con tu tiempo de intimidad con Él? ¿De verdad estás teniendo tiempo donde puedes ser solo tú y Él? ¿O estás solo haciéndolo en familia? Porque no digo que hacer eso devocional en familia está mal. Porque bueno, yo lo hago con mi mamá. Pero es diferente cuando tú lo haces solo a Dios que con otra gente. Claro. Y yo también de una vez les animo que casa de oración para mí ha sido algo que me ha ayudado de una manera
pero, o sea, y bueno, de una vez, pastor, te cuento, ayer estaba haciendo mi casa de oración y el Dios me llevó a ungir mis instrumentos, mi guitarra y mi piano, y a ungir mi propia boca, mi voz, porque es lo que Dios va a usar. Él lo profetizó en una conferencia hace años, que eso es como que mi propósito, de ministrar con mi voz, con los instrumentos a Dios. Entonces Dios me llevó a ungir cada instrumento que tengo en este cuarto y a mi voz, porque es digamos, cada uno tiene un don y un talento. Algunos es predicar, todos tienen diferentes talentos, y yo creo que deberíamos hacer eso, de ungir qué es lo que Dios está usando para nosotros alcanzar a esas personas. Muy bueno. Entonces yo pienso que deberíamos parar un momento, tomar una pausa para ver en qué temperatura estamos. ¿Estamos fríos, estamos tibios o estamos calientes? Y te digo ahora, si estás tibio, te animo a que te pongas las pilas, como dirían en Colombia, y empiezas a levantarte y coger la Biblia, empezar a leer, orarle todos los días a Dios. Que tu primera cosa que hagas en la mañana sea orarle a Dios, que no sea mirar el Instagram, que no sea mirar cualquier aplicación, que no sea empezar a pensar, oh my God, el problema, todo lo que tengo que hacer hoy, no. Todas esas cosas que vas a hacer, que hay, que el problema y todo, no lo vas a poder hacer si no tienes a Dios. Entonces yo los animo a que paren y hagan esa pausa y digan, ok, ¿en qué temperatura estoy? ¿De verdad estoy ardiendo como Dios quiere que lo haga? ¿O estoy quieto haciendo nada? Entonces, pues eso ha sido lo que Dios me ha hablado y lo que me ha motivado a seguir practicando y ministrando como Dios quiere que lo haga. Porque yo, les digo de una, yo no quiero ser fría ni tibia. Sabiendo que Dios me va a vomitar, de escupir de su boca, no quisiera que eso me pasara a mí. Qué lindo. Entonces, es un mensaje poderoso, porque tú estás haciendo un llamado a una honra verdadera. Sí. Estás haciendo un llamado a lo genuino, a permanecer en el camino del Señor, a ser de una sola cara, a conocer el camino que Dios abre cuando nosotros caminamos de acuerdo a su propósito. Sí. Y definitivamente creo que Dios te está usando como un termómetro para que podamos medirnos la temperatura. Cada uno de nosotros nos tenemos que medir en este momento y evaluar realmente en qué lugar estamos y anhelar estar encendidos, anhelar estar conectados, porque la palabra del Señor está diciendo que nos va a mostrar un camino de salvación si estamos enrutados por allí. Así que esa palabra está muy linda, Nikki. Yo te doy muchas gracias por compartirla con nosotros. Y yo sé que ya nos acercamos mucho, mucho más a poder volver a adorar juntos y alabar al Señor. Sí, pastor, la verdad que muchas gracias. Fue todo un privilegio poder estar aquí. Qué linda, Nikki. Un abrazo, te amo mucho y nos vemos pronto. Amén, que así sea. Señor, ven con verte tu espíritu.
tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible. Perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Y ya estamos aquí con mi invitada, Dana Ospina. ¿Cómo estás, Danita? Muy bien, Pastor. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien, agradecido con el Señor por poderte tener en la gran emisión. Y bueno, que quiero saber cómo vas, cómo estás. Se acerca el momento para regresar. Sí, ya casi. La verdad que al principio sí era como nice el descanso, pero ya está como que ya quiero volver, estar con todos juntos, abrazarlos, los extraño. Pero ya, ya pronto acaba, ya pronto acabamos. Eso está muy bien. Y yo sé que el Señor te ha estado ministrando y te ha estado hablando. Y cuando te pregunté de poder estar en la gran emisión, me dijiste, tengo algo para compartir. El Señor me había dado algo y no sabía si era para mí o era para la iglesia, y cuando yo te llamé prácticamente fue una confirmación para ti que tenías un mensaje para entregarnos, así que somos todo oídos. Gracias. No, sí, la verdad que el Señor me ha estado hablando mucho, como de muchas cosas diferentes, pero todo está alineado, como que es lo mismo y es de generaciones y son diferentes como ramas.
Y yo eso por dentro, yo lo tenía así que explotaba y yo dije, Señor, si tú quieres que esto sea solo para mí, también lo recibo. Pero si es para la iglesia, de una que estoy que lo hablo. Y la verdad, lo que me gustaría compartir hoy es la importancia de las generaciones conectadas, porque nosotros los hijos dependemos mucho de nuestros padres en lo espiritual y decimos, no, mi padre va a orar por mí, mi mamá va a orar por mí, ellos me van a cubrir en oración, ellos son los que me van a levantar con sus oraciones y sus palabras. Pero siento que en este tiempo es un momento de que nosotros los hijos nos levantemos y no solo depender de que ellos oren por nosotros, sino que nosotros también oremos por nuestros padres. Porque en este tiempo he estado leyendo un libro y en el libro, en un momento del libro, los padres están en una reunión crítico para la iglesia. Y en ese momento los hijos, cada uno en su hogar, se levantaron y empezaron, voy a orar por mi papá. No sé por qué siento esto, pero voy a empezar a orar por mi papá. Y en ese momento eran las 3 de la mañana y le sonó la alarma a mi mamá de la oración. Y yo, no es casualidad que yo esté leyendo esto en este momento. Y mientras ellos oraban en su Zoom, yo me levanté también y empecé a orar por no solo mis padres, sino por todos los padres en general. Y oré que una generación de padres e hijos se levanten con el entendimiento de que no solo los padres es el trabajo de levantarnos, sino que yo creo que el Señor nos quiere levantar para unirnos juntos, para que juntos podamos llegar al propósito. Y si me puedes leer, porfa, Proverbios 20:29. Te voy a leer Proverbios 20, traducción lenguaje actual, versículo 29. Dice, el orgullo del joven es su fuerza, el del anciano su experiencia. Y en inglés dice wisdom, que es sabiduría. Pastor, ¿te imaginas una generación de hijos con la fuerza que escuchan de la sabiduría de los padres? Conectados, entendidos de que no dependemos de nuestros padres, sino que nosotros ya llegamos a una edad donde nos debemos de levantar y también orar y también caminar. Y no solo que me recuestro en la espiritualidad de mi papá, sino que en momentos que de pronto mis padres están down, con los brazos para abajo, que yo también me pueda levantar y levantarlos, porque eso se trata. Muy lindo los hijos espirituales y los padres espirituales, eso es muy importante y yo lo practico, yo los tengo a ustedes, pero aún así yo creo que es tiempo que en el mismo hogar se levanten los padres naturales y espirituales, que mi papá y mi mamá sean mis pastores, que ellos sean los que me confronten, que ellos sean los que me guíen. Y es muy importante los pastores de la iglesia, pero también es en este tiempo, ¿qué más podemos hacer que estar en nuestro hogar? Y no solo family time y películas y disfrutar, sino que también juntos podamos edificar algo más allá, algo eterno, no algo pasajero, y que eso sea pueda ser un legado para las generaciones que siguen. Tremendo, tremendo. Ese estado, esa dimensión espiritual, definitivamente produce mucho fruto, va a producir un dunamis del espíritu tremendo y por supuesto no solo va a provocar que cada hogar camine en el tiempo de Dios, sino que imagínate el fruto que la iglesia puede dar con padres conectados, con hijos conectados y moviéndose de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso, Tremendo. tremendo. Y le he estado leyendo Primera de Reyes de la historia de Salomón. Y cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Y la respuesta de Salomón fue, Señor, apenas soy un muchacho, apenas sé comportarme yo, ¿cómo voy a estar listo para gobernar? O sea, necesito de tu sabiduría. Y yo creo que, y eso requiere mucha humildad para decir que, hey, no me las sé todas porque aquí me voy a meter en problemas de pronto con mi gente, con mi juventud, pero a veces nosotros pensamos que no las sabemos todas y hasta yo también a veces caigo en eso, pero hay que tener esa humildad de decir, hey, Señor, te necesito a ti y necesito a mis papás, porque
En casa de oración tuve una visión, y tuve una visión de un jardín, y como, y habían casas, y en cada casa había una flor en especial. Y sentía que el Señor me decía, en cada hogar hay algo diferente, en cada hogar hay algo refrescante, en cada hogar hay algo que en la iglesia no se va a poder encontrar. Y no era la iglesia que me mostraba, eran hogares con una flor diferente, con un aroma diferente. Qué bien. Es que los hijos y los padres se conecten, no solo que los padres estén súper animados, súper espirituales, súper on fire, sino que nosotros también tomemos nuestro lugar, porque si tú ves el reinado de Salomón, él honraba mucho a su padre David, lo honraba, pero gracias a mi padre David, gracias porque él hizo esto, yo estoy haciendo esto, gracias porque él habló esto, yo puedo caminar sobre esto, y eso pudo mostrar, hasta el Señor lo dijo, así es como se debe gobernar, así se debe reinar, así como reinó Salomón. ¿Y por qué? Porque él como hijo entendió que él no hubiera podido hacer eso si David, su padre, no hubiera construido lo que había construido, porque Salomón construyó sobre eso. Y quiero animar a los padres que de pronto tienen a sus hijos adormecidos o sus hijos con de pronto un espíritu de estupor o con de pronto rebeldía en su corazón, que confíen en el Señor, porque yo creo que hasta eso el Señor lo sabía. En su tiempo, él sabía que en un tiempo el pastor Will iba a estar dormido, en un tiempo sabía que yo iba a estar dormida, que no iba a poder reaccionar ni con lo que me decían mis papás, pero va a llegar un momento, el kairos del Señor, que el Señor va a meterse y va a despertar. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos alrededor? Es orar, preparar el terreno para ese despertar, porque cuando se despierta hay transformación, cuando hay transformación hay cambio, y tenemos que estar listos para ese cambio. Entonces, de pronto vemos ha clamado y ha orado por el despertar de un familiar, de nuestro padre, de nuestro hijo, pero preguntémonos, ¿estamos listos para ese despertar? ¿Nuestro terreno está listo para que nuestro hijo se despierte? Yo como hija estoy lista que mi padre se levante y juntos de una empezar a construir y a caminar y a correr hacia el propósito. Y es tiempo de evaluarnos, de orar, no oraciones almáticas, sino oraciones espirituales, porque la oración almática no va a dar fruto. Claro. El Señor, por favor, mi padre, mi hijo está mal, necesito. Sí, el Señor también lo tiene en cuenta, pero cuando se levanta una mujer, un padre espiritual, firme en la roca, orando por el despertar de su hijo o hija, eso pasa, eso es un dunamis, como decías tú. Y yo lo he vivido. En un momento mi mamá no durmió en toda una noche orando por mí, llorando por mí. Y cuando yo ni por enterada, ni que todo lo que ella me decía me entraba por un oído y se me iba por el otro, hasta que una vez ella me dijo, Dana, no te estoy hablando a ti, sino que le estoy hablando a la mujer espiritual que hay en ti, y te vas a levantar, y te vas a despertar, y todo lo que el Señor me ha hablado de ti, tú lo vas a cumplir. Entonces yo soy testimonio vivo de una oración espiritual de unos padres. Tremendo. Padres, oren espirituales con entendimiento de que tu palabra tiene poder, de que aunque de pronto tu hijo no te esté escuchando, que de pronto tú no veas en lo natural que algo está sucediendo, tú sigue con fe, porque los aires espirituales te están escuchando, los aires están limpiando, las aguas se están removiendo, las oraciones bajan, las promesas del Señor. Así que si un padre, si una madre se levanta con el entendimiento de que aquí yo no, sí me siento mal porque mi hijo está down, porque mi hijo no despierta, no reacciona, pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar que todo está en control, que tú tienes todo bajo control, que aunque de pronto yo quiera que el despertar sea ya, entiendo que en este momento no es el tiempo. Y que va a llegar un tiempo y yo me voy a encargar de prepararme para que cuando mi hijo, mi padre se levante, estar lista para poder agarrarnos juntos de la mano y seguir sobre la visión que ya tenemos. Muy bueno, muy bueno. Creo que no solamente estás enseñando, estás hablando
textos, sino que realmente siento una unción muy profética y un mover muy profético en todo lo que estás compartiendo, porque esto estás hablando a padres, estás hablando a jóvenes, y lo más importante es que estás hablando en el Espíritu, estás hablando lo que el Señor quiere hablar a su iglesia. ¿Tienes un pasaje más? No sé si quieras ir entrando por allí. Está en Joel. Joel capítulo 2, voy a compartir el versículo 28 de la Nueva Versión Internacional. Sí. Y la palabra dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, era como la cerecita al pastel que le faltaba. Y quiero que todos atesoren eso, pero para su hogar. Que se concentren en su hogar. Sí, es muy lindo pensar en las naciones y en todas las generaciones de las otras personas, pero ¿cómo vamos a gobernar una nación si no podemos gobernar nuestra casa? Así que yo solo quería declarar esto sobre todo el hogar, todas las familias de Arde, y que digan y que ustedes mismos declaren con su boca: mis hijos y mis hijas van a profetizar después de todo esto. Mis hijos y mis hijas se van a levantar después de todo esto. Después de este momento, después de esta cuarentena, se van a levantar y van a tener visiones. Y con mis sueños y sus visiones, juntos vamos a poder construir este nuevo estanque, este nuevo mover en el espíritu, y que juntos podamos ver y ser testimonio vivo. Porque muy lindo los padres espirituales y los hijos espirituales unidos, pero aún más tremendo es cuando podemos ver un hogar, una casa unida, no solo en lo natural, sino espiritualmente unida. Eso ministra full, ministra muchísimo más, porque no solo están mostrando que en lo natural somos muy nice y muy unidos y nos contamos todos los secretos, sino que también en lo espiritual tenemos sueños, oramos, altares familiares, devocionales, tu sueño me lo cuentas y la visión que tuve se conecta con el tuyo, y así podemos ser testimonio vivo para de pronto esa familia que no tiene ese despertar, ese mover, sino que podamos ser, como dije, ese testimonio vivo para aquel persona que de pronto está en este momento como nosotros estábamos en algún tiempo. Amén, amén. Tremendo. Eso está muy poderoso, muy poderoso. Y la verdad, esto es lo que ha estado en mi corazón resonando, y mi mamá hoy hizo un live y yo corría y le ayudaba y yo te preparaba esto y tal, tal, y ya cuando era mi tiempo de sentarme, ella ahora corría por mí, ok, ahora ven, yo te cojo esto, te ayudo con esto, que ta, ta, ta. Y no solo saber que me está ayudando en el setup natural, sino que sus oraciones son las que me ha llegado aquí. Y es saber y confiar que los padres se enfoquen en el Señor y confiar en Él, y que de pronto también vean con sus ojos naturales una familia que está reflejando esto, para que los impulse, para que los anime a seguir adelante. Tremendo, tremendo. ¿Cómo? Esto no está preparado, tú sabes que no tenemos una reunión previa, esto no. Es así, en vivo, en directo y a quemarropa. Pero después de todo este receso, ¿cómo visualizas este resto de año natural? ¿Cómo visualizas el desarrollo de las próximas semanas, una vez que estemos regresando de a poco a esa nueva normalidad en la que vamos a regresar? ¿Cómo sientes ese desarrollo en los días por venir? Cuando nos juntamos todos ya de nuevo, siento que va a ser como si estuviéramos en una mesa, y cada hogar, cada sacerdote representando cada familia, diciendo: mira, este es mi reporte de mi familia, lo que pasó durante esta cuarentena, y que el otro sacerdote: mira, este es el mío y este es el mío, y que cuando menos nos damos cuenta, vemos que todo lo que pasó en cada hogar poco a poco se está alineando y se va alineando al corazón de Dios, y vemos que el Señor, lo que ha estado hablando en cada hogar, es lo que es de pronto ese avivamiento, ese despertar de la iglesia que queremos, que hemos tanto
orado, porque las iglesias, ¿de qué está dentro de la iglesia? Familias, hogares, familias juntos yendo a la iglesia, y de pronto ese clamar y ese clamor que le hacemos al Señor por un despertar en la iglesia, literalmente era lo que era solo clamar por hogares que se levantaran. Porque un hogar levantado y que familias conectados y alineados se junten, ahí es cuando el Señor ahora sí puede derramar y soltar todo lo que ha tenido que dar. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, un mover de aguas tremendo, que todos, al fin, ríos de familias que se van a juntar a hacer un gran derramar del espíritu. Gracias. Muchos ríos que forman un océano. Ajá, exactamente. Hermoso, gracias por tu amor, por tu sabiduría y por esa unción profética tan hermosa que has derramado esta noche. Sé que esto va a edificar muchas personas, muchos corazones, y nos vemos muy pronto nos volvemos a conectar. Chao, gracias. Y le voy a pedir a todas las personas que viven en la ciudad de Miami, que se congregan en Arde, esto es para las personas locales, que por favor escriban un mensaje de texto al 97000, la palabra Arde. Te va a llegar un mensaje, tú vas a dar la información que te están pidiendo allí, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, y entonces eres parte ya de la familia Arde y te va a llegar información en exclusiva para todos ustedes. Este mensaje de Nikki y de Dana es digno de ser compartido en Instagram. Ahora mismo, vaya al avioncito, empiece a seleccionar a 50 personas, especialmente jóvenes, que sean importantes para usted, y envíeles esta palabra de bendición, una palabra poderosa. Así que hágalo ahora mismo. Si también nos estás viendo por Facebook, es mucho más sencillo, simplemente comparte este mensaje. Y si nos estás viendo por primera vez, recuerda darle me gusta a nuestra página, suscríbete a todas las notificaciones y recuerda también hacer un review en nuestro Facebook para que nuestra calificación suba y podamos aumentar nuestro rating. Así que estamos simplemente en sus manos para que puedan hacer esto. Nosotros servimos y preparamos esto con mucho amor, con un equipo de trabajo. Y su compromiso simplemente es poder hacer esto para que nosotros podamos seguir creciendo como familia espiritual y para que puedan darnos a conocer muchas más personas en las naciones. Si nos estás viendo en Facebook, es porque alguien compartió este video. Recuerda dar me gusta, dale me gusta a este video. Antes de irte, recuerda darle me gusta a nuestro perfil de Facebook y activar todas las notificaciones. Miles de personas disfrutan de nuestras emisiones. Así que ahí esperamos sus me gusta. También recuerde buscar la cuenta de A-Life en Instagram para toda la información de alabanza y adoración. Si usted va a nuestro perfil de A-Life, usted puede darle clic en la biografía y ver todas las opciones para usted poder escuchar o descargar el álbum Eterno Tú. Así que es muy sencillo. También nos puedes encontrar, por supuesto, en Arde Miami. También activa ahí todas las notificaciones para que esté siendo notificado de todo lo que está pasando en la iglesia y de todo lo que viene en los próximos días, porque estamos trabajando fuertemente para que podamos estar caminando en victoria. También tenemos la cuenta de Movimiento Amigas en Instagram para todas las mujeres, todas las amigas del Espíritu Santo. Vayan hoy mismo, si usted no lo ha hecho, a la cuenta de Instagram ahora mismo, y denle clic a Movimiento Amigas y únase al movimiento. Ya Movimiento Amigas está también en Facebook para que le dé me gusta, y también está en YouTube para que se suscriba
a su canal en YouTube. Hoy hay un nuevo video en YouTube en la cuenta de Movimiento Amigas, así que vaya al final de esta misión si quiere escuchar más palabra porque está poderoso. Justo es el video de Dana que está predicando y es un mensaje que está siendo traducido al inglés también. Así que busque Movimiento Amigas en YouTube. Y para todos los tuiteros, nos pueden seguir como Arde Miami. Estamos en Twitter. También está A-Life en Twitter. Así que búsquenos allí, en el pajarito azul. Siga porque yo estoy soltando bombitas todo el tiempo. Y en nuestro meme del día, tenemos meme el día de hoy. Quiero compartirles el meme del día, como ya es habitual. Cuando no colocamos, nos reclaman el meme. Dicen, ¿dónde está el meme, Pastor Will? Pues aquí está el meme. Mírelo ahí. Ahí está. Atención. Marty, pase lo que pase, no vayas al 2020. Ese es uno de los memes que tenemos el día de hoy. Como ustedes saben, este es el día 69 de la cuarentena. Día 69, este es el siguiente meme. El gato me declaró la guerra. Así están las cosas ya en el día 69. Así que estamos avanzando, pero viendo mucha más luz y acercándonos mucho más a esa línea final. Y hoy les presentamos nuestro emprendimiento del día de hoy. Tenemos un emprendimiento hermoso. Tome papel y tome lápiz para que tome los datos y les presentamos este emprendimiento que se llama Heaven. Ahí entramos en la cuenta de Instagram para disfrutar y poder ver los diferentes productos que tiene Heaven. Tiene muchísimas cosas para que los busque en Instagram. Zapatos para niños, para adultos, sandalias de todo tipo con estampados florales. Mire cómo aparecen diferentes sandalias allí. Llame ahora mismo al 786-332-7941. También puede llamar al 305-33-37-267. Puede llamar ahora mismo por teléfono para que pueda tener opción por uno de estos productos que están ahí. Todos los puede volver a ver en su cuenta de Instagram. También tienen productos 100% naturales. Mire qué variedad tan tremenda para cuidar su piel, para cuidar su rostro, para cuidar su cabello. Ellos tienen muchísimas cosas. Heaven, exfoliantes, jabones, cremas. No, yo me metí a su Instagram y encontré un montonón de cosas. Champú, acondicionador, todo completamente natural. Llame hoy mismo al 786-332-7941. Heaven Beauty, todo lo que usted está viendo ahí, productos naturales de alta calidad, productos hasta para las ojeras. Heaven, para todos los que quieran estos productos, busque hoy mismo. También tienen Heaven hecho a mano con accesorios tremendos que vamos a ver en un momentico. Muchas cosas a las que usted puede aprovechar y disfrutar porque lo han preparado súper, súper bien. Así que vayan hoy, ahorita mismo, cuando termine esto, búsquelos ahí en Instagram para que usted pueda tomar una opción de todos estos artículos. Tienen para todo y usted puede unirse a ellos. Productos hechos a mano, mírenlos ahí. Accesorios, tienen artesanías, tienen decoración, tienen moños, no, mejor dicho, ¿qué más? Portavasos personalizados. O usted tiene que llamar ahora mismo al 786-332-7941 o al 305-33-3727. Llame ahora mismo, pida su código de descuento y diga gran emisión y diga que vio los productos allí y que usted quiere hacer parte de su clientela, completamente recomendado desde Casa Pastoral. A mí me impresiona la forma como las últimas semanas hemos recibido testimonios de Casa de Oración en línea. Ustedes se han podido percatar, quienes hacen un seguimiento real a la gran emisión, han visto que en los últimos días la pastora Mónica Rojo, hoy Dana Ospina, Nikki Montenegro, todos dando testimonios de Casa de Oración en línea. Mire, este es un diseño del Espíritu Santo. Se soltó en la cuarentena
Y este es el momento y la oportunidad para que usted se una a lo que el Señor quiere hacer a través de esta primera casa digital, casa de oración digital en línea. Saque media horita, es media hora. Tome su día, tome su turno, vaya a nuestro sitio web, escójalo para que usted pueda ser parte de casa de oración en línea y pueda ser también un testimonio. Usted también puede ser un testimonio de esto, así que te pido que por favor lo hagas. Estamos preparando un programa increíble para el día de mañana. Por favor, estén atentos. Prográmese para estar a las 9 de la noche en la gran emisión. Pero quiero hacerles una invitación más. El día de mañana, martes, tenemos hogares. Tenemos nuestras reuniones de hogares. Hogares es un diseño de ARDE. ARDE nunca ha estado cerrada porque siempre nos hemos mantenido en los hogares. Estamos colocando ahí en pantalla diferentes zip codes en donde usted puede hacer parte de una reunión vía Zoom para que se una a uno de estos hogares. Yo voy a estar colocando esta misma información en Instagram y en Facebook para que usted tome uno de esos números de teléfono y pueda unirse a uno de estos hogares. El Team Meléndez, el Team Briseño, tenemos al Team Rojo, el Team Piedraíta, el Team Melo, el Team Romero, muchísimos hogares, un hogar especial para las amigas, hogares especiales para los singles, para los precasados, nadie tiene excusa. Y a través de los hogares es que nosotros vamos a volver a ARDE, va a ser a través de los hogares. Así que si usted un día se da cuenta que no llegó a ARDE, no es culpa mía, están advertidos, tienen que ser parte de los hogares para tener las primicias de la nueva temporada de ARDE. Así que haga su, resérvese hoy mismo para que mañana a las 7:30 de la noche tenga su reunión de hogares, para que contacte a uno de estos líderes. Si quiere saber a dónde ir, yo le puedo dirigir. Escríbame a pastorwilsondiaz@icloud.com. Yo le puedo ayudar y dirigir. En cualquier parte del mundo usted puede hacer parte de estos hogares vía Zoom. Puede unirse el día de mañana, todavía es bienvenido. Le animamos a que mañana esté en su reunión de hogares y a las 9 de la noche, de nuevo, la gran emisión. Esta va a ser una semana increíble, una semana poderosa y espero que ustedes puedan ser parte del mover del Espíritu Santo en nuestra generación. Oro en el nombre de Jesús para que el Padre sea protección alrededor de cada uno de ustedes, que en sus hogares habite la presencia del Todopoderoso, que podamos descansar, que podamos ser renovados y que mañana sea un día muy productivo, lleno de la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, abrazo virtual.